cruz murió, su vida dio como cordero. Sepa el mundo entero, que si yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero. Con la mano arriba, y Jesús en la cruz su vida. Encontramos en la parroquia San Francisco de Paula celebrando los 300 años de fundación y contamos con la presencia de nuestro hermano John Carlos, que por segunda vez está con nosotros en nuestro programa. John Carlos, la primera vez fue el año pasado, en el 2011. John Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La celebración de una parroquia llama a la fe, llama a vivir en Cristo Jesús. ¿Qué opinas sobre estos 300 años y esta bendición que tenemos en el pueblo tan chiquito que es La Chorrera? En la cruz Cristo murió por mí, y por eso yo le canto así. Estamos gozando y cantando. Bueno, primeramente un saludo a todos, pues, los televidentes que están mirando, pues, esta entrevista. Contento de ver un pueblo en un 60% juvenil, que adora a Dios, y bueno, 300 años significa que la Iglesia Católica está viva, que hay esperanza en nuestra iglesia, que no es como muchos piensan, que estaba muerta, está viva. Estamos contentos de estar aquí en Panamá una vez más y decirle que nuestro corazón siempre se queda con ustedes. A ver, con las palmas arriba. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas, porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Un gran tour, mi más grande pasión. Este tour también nos llama, ¿verdad? Que las canciones como Te Necesito, con grandes estudios, mi Dios, son canciones que llegan, y a los jóvenes también, a todos. Este mensaje que traes desde tu casa para el mundo, mi más grande pasión, este nuevo tour que traes. Mira, estamos enamorados de Jesús y queremos mantener esa pasión. Yo digo que el amor es una decisión. Decidimos a amar a una persona o amar a alguien, pero la pasión es lo que, pues, soporta. Cuando se acaba la pasión, como que el amor ya se va. Entonces necesitamos apasionarnos de Dios todo el tiempo para seguir enamorado de Él. Yo sé que hay muchas cosas que usted sabe que a Dios no le agradan. ¿Amén? Amén. Pero como quiera la seguimos haciendo. Yo creo que es un tiempo para que usted entregue eso que usted sabe que a Dios no le gusta de usted. Y le voy a pedir que en este momento cierre sus ojos, y quiero explicarle por qué debe de cerrarlos. Los ojos son las ventanas del alma. Escuche bien esto, escuche bien. Los ojos tienen un poder increíble. Cuando usted abre los ojos, usted va a mirar todo lo feo y todo lo bonito que hay fuera. Pero cuando usted cierra los ojos, usted va a ver lo bonito, lo feo que tiene dentro. Esta noche, en ese tiempo de Cuaresma, queremos buscar esas cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida. Y queremos pedirle que se la lleve. Pero más que se la lleve, que la queme. Para que nosotros podamos levantar nuestras manos y alabarle sin temor. Cuando estamos en pecado y queremos alabarle, las manos se nos caen rápido. Pero cuando nos ponemos en reconciliación con Dios, podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres. Es hora de que obres.
mi vida, quema mi ser, saca de mí lo que ya no te agrada, hazme de nuevo tuyo, quiero ser, quema mi vida, quema mi ser. Queremos que le manden un saludo a todas las personas que a través de YouTube, de nuestra página web, de todos lados nos ven, nos escriben, y mandar este mensaje a Cristo de que sigamos haciendo un mundo. Condición, quémame, te entrego mi vida, mi corazón, no te pongo condición. Un saludo a todos ustedes, sigan pues en sintonía con su programa, Hagamos un Mundo con Cristo, y pues decirle que esto es una bendición, que nunca se despeguen de aquí, que sigan evangelizando junto a ellos y que corran la voz. Necesitamos personas que vean este programa y que sean evangelizados a través de él. Dios les bendiga. Bendiciones, John Carlos, y a cada uno de ustedes que nos ve, y recuerden, Hagamos su mundo con Cristo. Hasta la próxima. Abre tu boca, joven. ¿Qué significa Dios para ti? Yo sé que mucha gente me va a escuchar en este momento y va a decir, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué levantan sus manos? ¿Y por qué dicen cosas extrañas? Para el mundo es extraño lo que decimos, pero estamos alimentando el trono de Dios. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.